Carlos Andrés Mina Caicedo nació el 30 de abril de 1992. Vivió una infancia humilde en Guayaquil y posteriormente llegó con su familia a Puerto Quito en la provincia de Pichincha, donde a los 11 años, lo que inició como un juego, terminó convirtiéndose en su carrera profesional deportiva, el boxeo. Conversamos con Carlos sobre sus inicios, su faceta musical y aspectos que poco conocemos de este gran atleta olímpico ecuatoriano. Hola, Carlos. ¿Cómo pues? ¿Qué tal? ¿Estás? Bienvenido. Este es tu lugar. Claro, aquí en mi segunda casa, gym de entrenamiento, donde comparto con los menores, con mis compañeros. Por aquí pasaron grandes. Claro, aquí hay muchas historias que recordar. Hoy en día están pintadas aquí en la pared, se las pueden ir viendo una por una. Como ves, Eric Bone, Steven Chalá, Beber Espinosa y los que siguen, Jaime Cortés. Exacto. Vamos a conversar mucho mejor. Aquí estamos en el cuadrilátero. ¿Cómo estás, Carlos? Y gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darse cita aquí al gym de boxeo de La Tola, donde pues empecé a salir adelante. Claro que empecé en Puerto Quito, después de Puerto Quito viré aquí a Quito. Y aquí estamos, todo bien. ¿Cómo nació tu idea, tus ganas de ser boxeador? ¿Qué pasó en tu niñez? ¿Qué pasó en tu infancia? Pues yo conocí el boxeo por casualidad. Casualidad. Andaba con mi hermano Nixon Mina. De aquí de Quito viramos a Puerto Quito, ahí vivía en Puerto Quito. Y de repente estábamos en el barrio vagando, caminando. Y vimos el gym de boxeo por ahí. Y dijimos, Nixon, entremos a ver qué pasa. ¿Entiendes? Entramos y le dijimos al coach que nos preste unos guantes, que queremos hacer guantes. Como sabía, yo era pequeño, éramos nenes. ¿Te acuerdas cuántos años? Tenía como 13 años. Y le dije al coach, profesor, quisiera ponerme unos guantes. Y porque yo veía que eran guantes como de juguete, se veían nomás en película. Y de una nos puso guantes con otros boxeadores, niños que eran boxeadores. Y subimos al ring y esos niños a mí me dieron duro. ¿Y después por qué volviste? Sí, bueno, de eso, no te fue bien en la primera vez, ¿por qué volviste? Bueno, nos dieron a los dos, a mí y a Nixon nos dieron duro. Después dijimos ni más, fuimos a casa y yo viré a los 3-4 días, viré al gimnasio. Y ya empecé, ya fui al gimnasio, le dije, profesor, quiero entrenar. Y empecé desde cero, desde los pasos péndulos hasta los golpes rectos. Hablemos un poco antes de tu niñez en Guayaquil. ¿Cómo era tu niñez en Guayaquil? ¿Qué te recuerdas tú? Tu madre María José Mina Caicedo y tus hermanos. ¿Cómo era ese momento, esa vivencia allá en el Guasmo, en Guayaquil? Sé que nací en Guayaquil. Andaba en el Guasmo. Vivíamos en casa de cartón con mi mami y Nixon y Fernanda también. Y Rosa también creo que estaba por ahí. Sí, y andaba desnudo por ahí, por las calles. O sea, biringuito, ¿me entiendes? Ya. Así. ¿A los cuántos años salieron de Guayaquil a Quito o a Puerto Quito? Después de Guayaquil, no sé a los cuántos años exactamente, pero creo que a los 2-3 años. Viramos a Esmeralda. A Esmeralda. A San Francisco. En San Francisco igual vivimos poco tiempo, 2-3 años más. Y viramos a probar suerte aquí en Quito. De aquí en Quito vivíamos igual en los albergues. Primero en las terminales, después por ahí por la calle y después en albergue. ¿Tú viviste la calle, sentiste la calle, todo ese dolor que significa? Pues claro, yo me acostumbré a eso. O sea, yo me sentía normal porque era lo que yo vivía, ¿me entiendes? Ni siquiera empecé de acá arriba para sentir el sufrimiento, sino que yo siempre vine de abajo para irme para arriba, ¿me entiendes? A los ocho años nos fuimos con Nixon y Peter a la calle, a vivir en la calle. Y pues vivíamos en las cabinas de los guardias, pero unas cabinas abandonadas, unas casetas de guardias que no más las utilizaban. Ahí dormíamos con otros niños de la calle igual. Eran momentos bastante difíciles, pero tú pensaste que tenías que salir de allí. ¿Qué se te venía en la mente? Yo, o sea, nosotros, mis hermanos, y especialmente yo estaba bien consciente de que era algo bueno y que era algo malo, ¿entiendes? En ese mismo punto había algo que es droga,
de todo un poco, ¿me entiendes? Todo el mundo me rodeaba en el alrededor. Pero yo estaba consciente de qué es lo bueno y qué es lo malo, a qué debo meterme y a qué no, ¿me entiendes? Y siempre estaba con mi mente de que yo quizás algún día voy a hacer algo. He luchado contra la miseria, ¿me entiendes? Y pues, como sea, me la estoy buscando para conseguir un plato de comida. ¿Cómo fue la convivencia con tus demás hermanos? Me acuerdo de Esmeralda, San Francisco, que vivíamos todos en una camita, ¿me entiendes? Ahí nos metíamos todos en la camita y así hecho puñete. Y todos eran casi de la misma edad, es decir, muy poca la diferencia. Sí, y viéramos aquí a Quito igual, arrendamos una casa, mi mamá me arrendó una casa y de igual estábamos ahí casi todos en una cama porque habían pocas camas, la de mi mami y de nosotros. ¿Qué más? Y eso, así nosotros todo el tiempo unidos, brother. ¿Qué puedes decirnos de tu madre? Mi mami, para mí, ella fue mi padre y mi madre, hasta fue mi profesora, porque ella fue la que me pegó con la correa. Mi mami es mi Dios menor, ¿me entiendes? Eso es todo. Esa señora se merece mucho respeto porque siempre se la buscó para que nosotros tengamos una vida muy diferente. Por eso fue que salimos de Guasmo Sur para hacer algo diferente. Porque si yo me creaba en ese barrio, hubiese sido el capo del barrio. ¿Recuerdas tú algo que te marcó como niño en tu vida? ¿Que siempre lo vas a recordar algún momento bueno o malo? Bueno, nosotros nos buscábamos la vida como sea. Quizás te llegamos a hacer cosas malas, ¿entiendes? Cosas malas que hace la gente y eso. No tan malas, pero sí. Sí, sí son malas un poquito, ¿entiendes? Y pues yo estábamos en la Santo Domingo, abajo, en la plaza, más abajito. Y mi mami estaba por ahí también, buscándosela como sea. Y estábamos con Nixon jugando, no sé cómo estábamos jugando, pero yo me caí de una cosa de alta. Me caí de ahí y me quedé soñado, dormido, noqueado. Eso me recuerdo todavía. Pero luego te recuperaste sin problema. No hubo consecuencias. No, me quedé ahí full tiempo. Y hasta me salió sangre de la cabeza por aquí. Era pequeño. Y después salió mi mami también a llorar por mí. Mi madre está rezando que no me muera, pidiéndole al Señor que nunca me muera. Estoy ready, ready. Siempre ando ready. Estoy callando ready porque el modelo cover rezando. Porque no me muera, pidiéndole al Señor que nunca me muera. Estoy ready, ready. Siempre ando ready, estoy allá ready porque el modelo come. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo estoy rezando para que el niño divino me siga. Estamos chequeando el micrófono. Spacey, díselo ya. María Mina, madre de Carlos. Te digo que él desde pequeño ha sido bastante tímido, nunca fue grosero mío, bastante tímido, bastante humilde y nunca sí ha tenido problemas nada. Sí. Bueno, como te digo, a lo de 100 sí yo le decía que se saliera de eso y él decía no y yo me daba miedo por los golpes y así cosas, ¿no? Y yo le decía que se saliera, una vez a Juan Carlos le dije no quiero que mi hijo esté más ahí y él decía que no y... Pero ahora que veo que gracias a Dios, ese es lo que él quiere y lo que gracias a Dios ese es su futuro, que él va saliendo adelante. Y no se me tiraron al abandono ni a las calles. Le doy las gracias a Dios, que eso es lo que él quiere y me gusta también lo que él está haciendo. Carlos Vázquez, primer entrenador de Carlos. Conocí a este chico un día que llegó al gimnasio y me preguntó que si es que podía entrenar boxeo. Yo le dije encantado de la vida porque apenas yo lo vi, dije este muchacho sirve para este deporte. Y en cada sparring que hacíamos, él quería devorarle al rival. Perseverante, alegre y con una voluntad inmensa para alcanzar el objetivo propuesto por él. Johan Mina, hermano de Carlos. Es una gran persona y también un gran deportista que ha llegado a muy lejos.
hacemos de todo juntos, salimos, echamos música, de todo. Ya es lo que hacen los hermanos. Y es muy, muy atento de nosotros. Segundo Chango, entrenador actual de Carlos. Carlos es bien decidido a combatir. Entonces, insisto, ahí hay que ayudarle a él para controlarle y que él pueda hacer las cosas tácticamente. Yo personalmente, cuánto anhelo que Dios mediante Carlos se prepare para allá y que pues él obtenga una medalla para nuestro país. Él tiene esas posibilidades, lo demostró. Carlos, tú tienes varios hermanos y hablamos de algunos de ellos, pero también son deportistas, están en la iniciación. ¿Qué actividad cumplen tus hermanos? Pues nosotros somos 9 hermanos y yo creo que todos hicieron deporte. Hasta cuando yo era chiquito quizás hacían fútbol en donde estábamos, no sé, mis hermanos que eran mayores. Pero ahora ya desde que yo empecé también a salir, desde los 13 años, igual también empezó Nixon Mina. Nixon también era boxeador también. Igual empezó conmigo. Pero después él era más alto que mí, más alto. Y se le presentó la oportunidad de jugar básquetbol. Y entonces, pues, los coaches de básquetbol lo cogieron a él para que siga baloncesto. Ya, sí. Es basquetbolista entonces. Uh-huh. Igual también estaba Peter Mina, Peter que también era boxeador y era un gran boxeador. Ahora se quitó el boxeo y quizás por lo que tú sabes, o sea, por lo que tú ves que el boxeo no tiene mucho apoyo y mucho menos en aquellos tiempos más atrás, mucho menos. Yo ganaba $40 y pues, y no había, y Peter tiene 2 hijos, es menor que mí, tiene 3 hijos y tenía que ver por sus hijos. Entonces puede ser que tuve el boxeo y se fue a trabajar. Entonces era imposible, era muy difícil dedicarse solo a boxear o solo a entrenar. Sí. Yo también quizás me estaba... A veces te cansa, bro. Estás aquí metido todo el tiempo, pero te cansa porque quizás no tienes un sustento para tú tener algo, para tu familia, para aportar en tu casa y eso. Entonces, pero yo perseveré, bro. El que persevera triunfa, ¿me entiendes? Y ahí estuve. Ahora la situación es diferente. Tú eres un deportista de alto rendimiento y tienes ingreso que de alguna manera puede ayudarte para la preparación. Claro, ahora ya, o sea, me apoyan con lo que es la preparación. Cuando viajo a otro país, ellos cubren los gastos y todo, ¿me entiendes? O sea, y eso, cuando hay competencia, velan por mí. Y quizás ahora no gano más $40, gano un poquito más, que puedo aportar para mi mami, darle para que compre en casa comida y pague la luz o el agua. ¿Tú eres, tienes un hijo de 1 año, un poco más? Sí, yo tengo un hijo que tiene 1 año con 7 meses. Se llama Derek Bolley. Sí. Nadie puse Carlos porque Carlos está bien feo. ¿Y por qué ese nombre? Derry Worley, porque me los inventé y me gustan. O sea, el nombre es de tu creación, tú le pusiste. ¿No hay ese nombre? No había, pero ya hay, creo yo. Porque ya lo busqué por ahí en Facebook. Y en Facebook hay un montón de nombres raros. Sí. ¿Y cómo está, cómo es tu hijo? ¿Cómo lo describes? Te puedo contar que Derry es un niño hiperactivo. Pues, y le gusta moverse, o sea, sabe muchas cosas, o sea, desde chiquito es un hermoso, como todos los babies son hermosos, pues también el mío es hermoso. Tú como boxeador has tenido importantes logros. Desde que tú decidiste ser boxeador, ya profesional ahora, ¿qué es lo que has logrado en este tiempo? Pues, mi primera pelea que tuve con ya medio oficial, que fue de Puerto Quito al Oriente, ahí perdí, con otro niño, perdí la pelea. Y fue nervio. Mi segunda pelea ya hicimos el selectivo aquí en Quito y pues yo cogí el puesto para representar a Pichincha a un nacional. Y pues
fue el equipo completo, creo que éramos 10 boxeadores y viajamos a Cotopaxi, a mi primer nacional, y también lo perdí, ¿entiendes? Lo perdí también. De ahí para allá, vamos a barrer. O sea, mira, tú cuando entraste al ring, perdiste a los 13 años. Luego en una pelea igual y después a nivel nacional también perdiste, pero nunca te diste por vencido de continuar con esto. Claro, yo perdí, pues esa fue mi primer nacional en Cotopaxi, creo que eran a los 15 años. Sí, ahí igual perdí. Y ya, pues cada quien tenía que irse a su casa. Después de la competencia, para su casa. Yo me quedé aquí en Quito. Aquí arriba había esos arriba eran habitaciones, así, residencia de solo boxeadores. Y estaban los mayores, solamente los mayores. Y ya, pues yo me quedé aquí, me quedé. Y si me iba a Puerto Quito, pues yo dije, ya no voy a venir más para Quito. Entonces me quedé ahí y bajaba a entrenar calladito también. La experiencia que tuviste en esta última Olimpiada, ¿qué te dejó? Pues de Brasil me llevo un gran recuerdo, una gran experiencia también, de que estuve con los mejores del mundo y estuve a punto de coger la medalla que no fue imposible, ¿me entiendes? Quizás fue un error o aquel boxeador que era mi rival, estuvo mejor preparado que mí, ¿entiendes? Y pues él fue el que ganó. Aquí ganan los mejores y pierden los mejores también. Y hay que estar consciente de eso. Pero esto obviamente te va a permitir continuar, porque tú tienes 24 años, tienes todavía muchos años por delante. Claro, y yo creo que, o sea, para mí en verdad, mi mayor victoria es pararme de aquella derrota y seguir de pie, seguir en el gimnasio. Para mí esa es una gran victoria porque sigo con ganas de estar en otra competencia, en otras Olimpiadas. Ahora comienza ya tu ciclo olímpico para Tokio 2020. ¿Cuál es tu planificación? Yo, personalmente, los profesores, los técnicos van a ver otra cosa. Pero pues voy a tratar de mejorar mi técnica, mi exactitud también y quizás a cambiar varias cosas que mi estilo de boxeo. Nunca va a cambiar mi decisión y mis ganas de estar ahí y de ganarte a ti, ¿me entiendes? Pero sí voy a cambiar varias cositas, ¿me entiendes? Que igual los profesores también tienen que ver y van a ver qué me hace falta. Cuando subo al ring la gente se espantan, una es para el bajo, la otra es para el volumen. Y cuando yo salgo, mi gente lo consume. Siente presión del callejón, siento los latidos que siente mi corazón. Sangre, lágrimas y sudor, para la gente que lo hacen con sudor y con respeto. Que lo gocen, disfruten del momento. Yeah. Bueno, resulta que tú también, además de boxeador, te gusta la música. Cuéntanos un poco de ese lado, del lado musical tuyo. ¿Cuál es tu seudónimo, tu nombre musical? Pues en la música empecé, bueno, desde muy pequeño, desde nene, siempre escuchaba música porque desde el barrio que yo vengo se escucha la música underground. Y en aquellos tiempos yo escuchaba Vico C, Tego Calderón. Era lo que me movía también. Y otras músicas también que no me recuerdo bien, pero otras músicas. Y pues en el 2007, pues conocí a unos colegas que eran raperos, que ya grababan música igual en estudios caseros. Entonces me junté con ellos a hacer amistad y eso, porque me interesaba grabar una canción o algo así. Y pues como me dicen Giancarlo, mi nombre es Carlos, pero me dicen Giancarlo desde muy chiquito en el barrio. Mi mami, mis hermanos, Giancarlo. Pues yo fui creando mi nombre, mi apodo artístico. ¿Y cuál es? En vez de Giancarlo saqué Yandes. Yandes. Solamente Yandes. Yeah. Y le junté con, en aquellos tiempos, con Yandes Space. ¿Entiendes?
Y de ahí quité el Space y puse Yandex Dog Boy. Así te llamas ahora. Claro, o sea, es algo que tengo como Yandex Dog Boy. Ya. ¿Es el rap la música? Sí, rap, hip hop. Ajá. Sí. ¿Y por qué te gustó eso? O sea, porque es algo que... O sea, la música va conmigo y va con toda mi familia. En casa todos escuchan música. No, bueno, yo conmigo es escuchar el rap. Lo de otros escuchar, quizás ellos escuchan, mami escucha rocolera, escucha salsa. Y así me entiendo. Y pues lo mío es rap porque desde el barrio se ven niños, la gente, más jóvenes que escuchan esa música. Y eso me movió también. ¿Y cuáles son las letras que se escuchan o que tú compones? Tú compones, además, no solamente cantas lo que ya lo hacen otros, sino tú creas tu música. Claro, yo soy compositor también. Ya. Yeah. Sí, compositor y pues escribo lo que pasa con mi vida, lo que pasa con la vida de otra persona. Y lo que se ve en la ciudad también, eso escribo, ¿me entiendes? Y pues de todo eso formo una canción o me enfoco en hacer una canción de tal cosa, ¿me entiendes? Yo no busco bronca, busco respeto, bendito sea el Señor. Tengo movimiento, tampoco soy perfecto. Tengo defectos como otro ser humano que quizá fue mi maestro. No busco guerra, ni queja, busco mi tapa, mi jerga para mi gente de afuera que busca guerra y no queja, no se avergüenza. Así es como se empieza, haciendo música en bares, en guetos y en discotecas. ¿Cuántas canciones has creado? He creado muchas canciones que tengo en libretas, pero unas pocas he grabado, pero las he grabado para mí mismo, en Iguadia, en estudios caseros. ¿Has grabado en estudio profesional? ¿Tienes algún disco ya? No, aún no tengo un disco, pero sí, tampoco he grabado en un profesional. Algún día, algún rato grabaré en un estudio profesional y sacaré un disco, pero quizás a futuro. ¿Qué es para ti la familia? No simplemente son mis hermanos ni mi madre, porque igual hay otra gente que yo las quiero como familia, ¿me entiendes? Y no son mi sangre. Tu hijo, Derrick Bosley. Derrick para mí es una gran alegría. Yo creo que se ha convertido en el motor de mi alegría. Y finalmente, Ecuador. En sí, Ecuador entero es mi corazón, brother. Conversamos con Carlos para conocer un poco más sobre sus entrenamientos y sesiones diarias que debe efectuar para apuntar sus sueños a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Carlos, cuéntanos un poco sobre tu entrenamiento diario. ¿Cómo comienza? ¿Qué hora te levantas? ¿Qué es lo primero que consumes? ¿Cuáles son los primeros ejercicios que haces? Pues yo me levanto a las 7 de la mañana. Desde esa hora pues empiezo a coger la ropa, a lubricar, a calentar dentro de mi casa mismo y, sí. Y ahí salgo a las 7:30 para ir para abajo a correr, ¿me entiendes? Trotar, ¿no? Sí, a trotar. ¿Cuáles son los consejos o los tips que les darías a los jóvenes boxeadores como tú que quieren también llegar a unas olimpiadas? Pues los muchachos que están empezando y que ya empezaron y en su mente están en estar ahí en la pantalla, en estar en esos grandes escenarios, pues que todo con perseverancia y acatando lo que diga el profesor, porque el profesor bien o mal sabe poco más que nosotros, los deportistas, y así vas a llegar, ¿me entiendes? Así vas a llegar a estar en grande. Yo me quiero poner un par de guantes, saber qué se siente subir al ring, debatirme con los grandes y que me respeten en el ring y en la calle. Mi primer round, primer nacao, todo empezó en la calle, ajá, mucho respeto, esto es el comienzo, apenas empezaba en esto mi primer día. Salí corriendo una vez que pruebas, es como adición al cuerpo, me boté 5 veces, puño, sigo metiendo. Me puse guante, la vida quiere golpearme, seguir para adelante, hacer defensa y esquivarme, porque la vida es dura y más dura si van a darte, recordarte. Yeah.
Spacey.